Arizona, porque Pepe viste de gala, está de fiesta. Y por encima de todas nuestras indiferencias como seres humanos, valga la redundancia, de verdad, es que también sabemos reconocer nuestros errores, sabemos también reconocer todas circunstancias. Pero hoy venimos aquí en unas oficinas de la delegación municipal, de verdad, a confirmar también nuestro apoyo con el ayuntamiento. No tenemos mucho que dar porque todo esto a lo mejor son gastos imprevistos, pero que de alguna manera lo hacemos porque creemos que es parte de una convivencia que se tiene que hacer como para engrandecer una festividad. Y por ello, delegada, de verdad, traemos estos humildes obsequios de parte del honorable ayuntamiento a nombre de todos mis compañeros, de todos los regidores, síndico y toda la comitiva, a presentarlo para que en el momento que ustedes así lo decidan, se queme aquí o se queme en el espacio donde corresponda, nosotros lo venimos a entregar y ustedes ya en su momento sabrán en qué momento lo van a ejecutar. Pero lo venimos a dejar con mucho cariño a nombre de todos mis compañeros del honorable ayuntamiento. Hacemos entrega de estos 4 cuadritos y unos refresquitos para complemento. No es el todo, sino para el complemento de donde pueda alcanzar para un refresquito para nuestros invitados. Entonces a eso se debe lo que necesitan. Muchas gracias por recibirnos y aquí estamos a la orden. Y pues, muchísimas gracias. Hoy nos acompañan varias personalidades que son parte fundamental en el proceso de la elección pasada para que nuestro futuro gobernador llegara a ser electo. Hoy viene la doctora Vero, viene acompañado del licenciado Yair, viene acompañado del licenciado, si no hubiera su nombre, pero bueno, de todo un equipo de trabajo que hizo todo lo posible para que todo este trabajo llegara hasta acá, pues está con nosotros. Gracias porque nos acompañan y ser parte de esta felicidad del municipio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, delegado. Y enhorabuena y pues lo dejamos en buenas manos y para que lo reciban. Saludo con gran respeto a la delegada municipal y a todo su equipo. Saludo a todo San Cristóbal de Montepec y quiero de verdad felicitarlos, agradecerles por esa contribución tan maravillosa que están haciendo a favor de la fiesta patronal de nuestro maravilloso municipio. Hoy, con esa sencillez que nos caracteriza, quiero dirigirme a cada uno de ustedes para decirles que en esta ocasión, primeramente, este cabildo que representa a don Filemón es parte de esta fiesta patronal. Por eso, delegada y equipo, no se sientan solos, porque aquí está este equipo que representa al municipio para también contribuir a favor de que este evento se haga lo mejor que pueda ser. Enseguida quiero decirles que nos sentimos halagados, que nos sentimos fortalecidos en esta ocasión, porque San Cristóbal nos ha traído a grandes personajes
a este municipio. Y hoy quiero decirle, delegada, que en esta fiesta nos complace tener la presencia de la doctora Verónica Hernández González. Ella es de Putla. Mas sin embargo, muchas gracias. Mas sin embargo, coordinó la campaña de lo que hoy es nuestro gobernador de nuestro estado, gobernador electo ya. Ya podemos decir que ya es nuestro gobernador y es de nuestro partido de Morena. Lo tenemos que decir con orgullo, ese partido que fundó ese hombre que nos representa dignamente a nivel nacional y que siguen ese legado hombres y mujeres como la doctora Verónica. Muchas gracias. La doctora Verónica ha venido a sumarse al equipo de la presidencia municipal y a la delegación y por supuesto a todo San Cristóbal Amoltepec para contribuir para que a futuro puedan estar aterrizando algunos proyectos que vengan a beneficio de nuestra sociedad que tanto lo requerimos. Y por supuesto, doctora, bienvenida, como ya lo dijimos, a San Cristóbal Amoltepec. Hoy estamos celebrando muy orgullosamente a nuestro patrón San Cristóbal. Si en un momento por ahí tuviera la disposición de acompañarnos, por supuesto, nosotros que también somos religiosos, ¿por qué no decirlo? Ir a darle gracias a Dios, porque también ha contribuido para que nuestros proyectos sigan avante. Hoy también le doy la bienvenida y quiero presentar ante toda esta multitud que nos acompaña al licenciado Miguel Pacheco Avendaño, quien es el secretario regional de Paz y Seguridad de la Mixteca y que también nos viene a ofrecer todo su apoyo. Muchas gracias, licenciado, de toda su vida. Y por supuesto, no vamos a dudar en estar sumándonos a ese proyecto que usted acertadamente liderea. Hoy, de igual manera, está un hermano en Yundella, está un hermano de un pueblo mixteco cercano a nosotros, que también se ha sabido incursionar en la parte de buscar apoyos para todos los mixtecos. Licenciado Yair Hernández Quiroz, delegado regional de la Fundación Javier Ramírez y parte fundamental del proyecto de la Cuarta Transformación, bienvenido a San Cristóbal Amoltepec. Doctora Verónica y todo su maravilloso equipo que lo acompaña, muchas gracias y bienvenidos. Quiero decirle que esta maravillosa mujer que está a mi lado es la delegada municipal. Aquí se demuestra que, como usted lo ha hecho, que las mujeres en la actualidad están recobrando su autoridad y nos están mostrando la capacidad que tienen para gobernar y no solamente para ello, para dirigir los rumbos de cualquier espacio. Y bueno, en esta ocasión le ha tocado y ella está coordinando esta fiesta patronal, la cual nos sentimos muy orgullosos y que nos sentimos sobre todo muy contentos porque se está viviendo una maravillosa fiesta. Y prueba de ello es que en agradecimiento de San Cristóbal hoy nos está regalando unas gotitas de agua bendita para toda la gente de San Cristóbal Amoltepec, que tanto lo hemos pedido a grito y que hoy, gracias a la coordinación de nuestra delegada municipal, se está llevando a cabo esta fiesta patronal. No me resta más que decirles a todos que cuando gusten, San Cristóbal Amoltepec lo recibirá con los brazos abiertos. Y reiterar, delegada y todo ese equipo, nuestras felicitaciones por este gran evento social que se está llevando a cabo a favor de nuestro santo patrón. Y por qué no decirlo también, agradecer a toda la población que está con nosotros, a los jóvenes maravillosas que han venido a contribuir con esta festividad. Benditas sean, maestro, muchísimas gracias por esa labor tan hermosa que está haciendo a favor de nuestro municipio. Y por supuesto, a la maravillosa banda, porque a pesar de que llevan poco tiempo, han mostrado capacidad. Quiere decir que en San Cristóbal
capacidad y aquí están las pruebas. Muchas felicidades a todos, felicidades por esta gran fiesta y sigamos divirtiéndonos porque a eso venimos el día de hoy. Bienvenidos todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.